Una noche muy linda acá en el multicultural de multiespacio de Mar de Ajó. Una velada para la Pachamama en este mes de agosto, que es una celebración muy importante para todo lo que es la cultura andina. Así que tuvimos invitados un grupo de Cochabamba, de Bolivia, que por esas casualidades estaban pasando por nuestra región haciendo otras actuaciones y bueno, ellos tenían dentro de su calendario una visita al ballet, a un ensayo, ya que el año pasado estuvieron en un ensayo y este año querían volver a hacer eso. Bueno, yo les ofrecí de alguna forma que ya que estábamos en el mes de la Pachamama y el Día Internacional del Folclore, poder hacer un poco de muestra de lo que ellos habían venido a mostrar a Pinamar, a Buenos Aires. Así que se confirmó la presencia de ellos, pudieron presenciar el ensayo del ballet, que es lo que ellos querían, porque de alguna forma estamos comunicados a través de las redes sociales y lo tienen como un referente muy importante para su trabajo al Ballet de la Costa. Y bueno, fue una velada importante porque aparte de eso, se convocaron otros grupos de acá, de distintos centros bolivianos, y se juntó, la verdad, un montón de gente, público interesante, con la presencia del director de productos culturales, Alberto Smith, y bueno, y acá toda la gente que siempre hacemos un poco lo que es la actividad cultural acá en Mar de Ajó, en este multiespacio. Así que muy contentos y sobre todo el intercambio cultural, de poder ver otros bailarines, otras técnicas, y este folclore boliviano, que no es el que uno está acostumbrado a ver, que generalmente uno está acostumbrado a ver folclore de carnaval. Este es un folclore criollo con danzas criollas, así que muy interesante para todo lo que es el intercambio cultural entre Bolivia y Argentina. Fue la convocatoria, viste esas cosas que salen y se ve que, bueno, que la gente tenía ganas de moverse y de todas formas se están convocando cosas en el multiespacio y estamos teniendo bastante público en las cosas que hacemos, sobre todo las del ballet. Siempre tenemos gente, así que. Y en este caso, bueno, la gente que un poco sabe danza y eso, se veía que era algo interesante. Un vestuario increíble, precioso, un despliegue, digamos, los ojos. Era un recreo para los ojos la cantidad de colores de esta gente y la calidad del vestuario. Así que no, contentos, contentos y vamos a seguir haciendo cosas por la cultura de nuestra zona.